Antes de nada, decir que las opiniones de este top, que son bajo un criterio personal e individual, no quiere decir que sean el orden correcto ni nada por el estilo. Estaré encantado de leer vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué tal, máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y, bueno, la verdad es que me apetecía traeros otra parte del top, otro top 10. Recordad que ya he hecho uno, os lo dejaré por abajo, aunque seguramente este esté mejor trabajado. Dos cosas antes que mencionar. La primera es que con esto no estoy diciendo que tengan que meter las cartas en el juego, porque creo que algunas lo romperían. Simplemente pues es una cosa que me apetecía hacer, divertida, y os invito a que si os mola lo apoyéis. Y seguramente por Twitter vaya a poner pues votaciones para que el siguiente top sea el que más votado aparezca. Entonces nada, vamos a empezar ya con el vídeo, con la primera de las cartas. Bueno, la primera es el agujero oscuro. ¿Por qué meto agujero oscuro? Bueno, como veis es una carta mágica, es muy 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 conocida, quizá de las que más, como veis es del año 2002, es de las primeras, y está semi-limitada. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto es que destruye todos los monstruos en el campo. Bueno, pues es muy fácil de resumir, esto conlleva que puede dar la vuelta a una partida, si tú tienes posición de desventaja, puede volver a hacer empezar el duelo. Obviamente es inferior al Raigeki, porque el Raigeki, que lo puse en el otro top, tiene un efecto más poderoso, pero no dejaría de ser una carta seguramente bastante a tener en cuenta. La pongo de top 10 porque es una carta que me acuerdo que en sus momentos se usaba bastante, hasta que luego se pasó al juego un poco más limitado, que de hecho está semi limitada, y es una carta que le tengo bastante cariño por ser de los inicios y bastante potente para aquellos tiempos. Entonces con el agujero oscuro lo dejo en el top 10. El top 9. Para el robo oportunista, para el Snatch Steal, como es por aquí, carta mágica continua, o sea que se puede destruir, te la pueden destruir el rival. También es de una carta de bastante antigüedad y vamos a ver el efecto. Solo puedes equipar esta carta a un monstruo que controle tu adversario, toma el control del monstruo equipado y durante cada una de las standing phases de tu adversario, este gana 1000 life points. En resumen, le controlamos un monstruo rival, el que queramos, pero a cambio en las standing phases se va a curar 1000 puntos. Me parece una muy buena carta, sobre todo para neutralizar monstruos del rival, incluso pasarnos de nuestro lado sin que esos 1000 puntos que gane afecten directamente al duelo. También podemos coger su monstruo y sacrificarlo, podemos controlar un monstruo potente y sacrificarlo por uno nuestro, es decir, tiene una posibilidad bastante amplia en el caso de la clave, que es quitarle el monstruo potente del rival. Así que me parece una carta que de hecho está como veis aquí, está prohibida en el formato avanzado y limitado en el tradicional. No juego actualmente, ya hace tiempo el juego tradicional, pero aquí lo dejo, ¿no? Es una carta que está bastante potente. Le doy el número 9, porque el resto considero que en su momento me parecían bastante más superiores. En mi caso, repito. Posición 8 para la Ciberjarra, una carta que personalmente me encanta y no podía faltar en el top. Es un monstruo de efecto, oscuridad, de 3 estrellas, tipo roca, y no tiene buenas estadísticas, como veis, 900-900, vamos al efecto, que es lo que lleva. Es un efecto de flip, es de volteo, lo que hace es que destruye todos los monstruos en el campo, todos, y después ambos jugadores muestran las 5 cartas de la parte superior de sus decks e invocan de modo especial todos los monstruos de nivel 4 o menos que haya entre ellas, en posición de ataque boca arriba o en defensa boca abajo si te conviene. Y añaden el resto de las cartas a sus manos. Si algún jugador tiene menos de 5 cartas en el deck, pues muestra tantas como sea posible. Es decir, si te quedan menos pues 4 cartas para abajo, pues solo serían esas 4. Vale, ¿por qué me gusta esta carta? Porque también es otra carta que, como todas las que he puesto, pueden cambiar el devenir de los duelos y no todas podrían ser implementadas. Por ejemplo, la Ciberjarra para mí podría entrar en decks de 1000, porque estás descartando 5 cartas del rival. En el formato avanzado está prohibido y en el tradicional limitada, como el Snatch Steal que he puesto antes. Esto quiere decir que son cartas que tienen estrategias bastante potentes alrededor de ellas. Y en la Ciberjarra en concreto me gusta porque es un poco azar, porque si sacas buenos monstruos tú ya los vas a colocar directamente en el campo. Pero bueno, aquí el formato es diferente, solo son 3 huecos de monstruos, así que bueno, pues tiene en menor medida un poco de menos potencial. Pero bueno, no deja de ser para mí una carta bastante interesante que me gustaría que opinéis en los comentarios. Vamos ya con el top 7. Tributo torrencial, la primera trampa que meto en el top, no sé si he metido luego alguna más, creo que no. Y vamos directamente a lo que hace. Es una carta que cuando uno o más monstruos son invocados, destruye a todos los demás monstruos en el campo, es incluido. Aquí cabe recalcar una cosa bastante importante.
que la invocación de volteo también cuenta. Si tú me tienes dominado el tablero, por ejemplo, yo tengo simplemente un monstruo boca abajo y los estoy pasando canutas. Simplemente con voltear el monstruo hago una invocación normal, activo el tributo torrencial y todos fuera. Me parece una carta que es bastante potente, también está limitada, tanto en el formato avanzado como en el tradicional. Así que pocas explicaciones tiene, es una carta que te puede cambiar el devenir del tablero, ¿no? Posición 7 para el tributo torrencial. Vamos con la 6. La 6 se le ha dado a las espadas de luz reveladora. También me ha pesado un poco el factor de comienzos del juego, ya que era una carta que salía en Leyenda del Dragón Blanco, era súper rara y la verdad es que no la tenía muy poca gente y siempre la quise conseguir, que al final lo he hecho, la tengo por aquí. Y lo que hace es que voltea boca arriba todos los monstruos controlados por el rival y permanece en el campo durante 3 turnos. En esos 3 turnos tiene que ser del adversario, cada vez que pase turno el adversario, o sea, son 3 turnos del rival. Mientras esta carta está boca arriba en el campo, los monstruos controlados por tu adversario no pueden declarar ataques, es decir, durante 3 turnos te aseguras que no vas a recibir ataques por parte del rival, puedes montar tu estrategia, puedes múltiples estrategias, puedes mientras sea algo para montarte tu propia defensa, colocar monstruos, preparar una ofensiva, etc. Me encanta bastante esta carta y además, como lo he dicho, voltea los monstruos boca arriba, los que estén boca abajo los voltea boca arriba, o sea, hace activar los efectos de los monstruos boca abajo. Imagínate que tienes un insecto come hombres, yo sé que lo tienes, bueno, en el caso de que se pudiera usar, en este caso sería Bakura, por ejemplo. Yo activo las espadas antes de invocar yo, te volteo el monstruo y no matas a nadie. Bueno, es un ejemplo entre millones que puedo poner. Así que le doy una buena posición a esta carta, que por cierto está permitida en tanto en el avanzado como en el tradicional. Posición 6 para las espadas de luz. Bueno, en la 5 yo metí los cilindros mágicos en mi caso individual, como siempre digo, porque también era una carta que en su momento era difícil de conseguir, que luego, como la mayoría de este tipo, pasaron a comunes, que eso no me gustó nada, es como que se cae un mito, ¿no? Y esta carta era secreta del sobre del laberinto, y era muy 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 difícil de conseguir, que también la tuve en secreta. Lo que hace es que cuando un monstruo del adversario declara un ataque, selecciona al monstruo atacante, niega ese ataque y además le inflige el daño a tu adversario igual al ataque del monstruo. Me parece que es una carta que, bueno, está permitida, luego está permitida tanto en el formato avanzado como en el tradicional, pero a mí me parece que aquí estaría bastante potente. ¿Por qué? Porque empezamos con 4000 de vida, simple y llanamente por eso. Y aunque tengamos 4000 puntos de vida, los monstruos que están sacando son potentes igual, como cuando jugaba en el formato tradicional, solo que ahí no repercutía tanto porque empezabas con 8000, pero con 4000 y ya hay monstruos que invocas de, los pones incluso con 2000 de 4 estrellas, pues ya me diréis, ¿no? Bastante, bastante potente. Ya ni te cuento para decks que se basan en reventar al rival, tipo, pues por ejemplo, pues con Ham hubiese venido muy bien, etcétera. Bueno, le doy la posición esa porque me parece que en este formato es una carta muy muy potente. Posición 5 para los cilindros mágicos. La posición 4, fuera del top por poco, se la doy a Mobius. Ya la he mencionado creo que en algún directo. Y me gusta bastante este monstruo porque el efecto... También metí a Zaborg en el otro top, pero este efecto me parece también muy muy potente. Cuando lo invocamos por sacrificio, es decir, tienes que sacrificar un monstruo, si no, no puedes hacer el efecto. Dato muy importante a tener en cuenta. Puedes destruir hasta 2 cartas mágicas o de trampa en el campo. En este formato que te carguen, que se te lleven por delante 2 cartas mágicas o de trampa, es destruirte bastante de las defensas tuyas, ya que tenemos menos vida, empezamos con menos cartas, tenemos menos huecos para colocar. Si te dejan cargar 2 mágicas o trampas con Mobius, estaría bastante potente. Por supuesto está permitido, no tiene un mal ataque base, que es 2400 para un sacrificio, y es tipo agua. O sea que se hace un monstruo interesante y por eso pongo, usado bastante, yo lo usaba bastante en su momento, y por eso lo pongo en la posición 4, porque creo que las 3 que vienen ahora están bastante potentes. Vamos con la siguiente. Vale, como dije, en el orden tampoco es que lo esté premiando mucho, porque tengo bastantes dudas, es decir, son todas bastante potentes y es cuestión de gustos. Yo, por ejemplo, he puesto en el top 3 el Chaos Emperor Dragon, que también lo tengo, pero no la he usado tanto en su momento como para cogerle ese potencial, ¿no? Aparte que estaba prohibida, lógicamente está prohibida. Es un dragón de 8 estrellas de sacrificio, o sea, 2 sacrificios, nivel 8 de estrella.
y tiene 3000 de ataque y 2500 de defensa. Eso no es lo peor. Lo peor de todo es que se invoca, que era bastante fácil en su momento, especialmente vanisheando, bueno, desterrando, ¿no? Para todo el mundo. Un monstruo luz y un monstruo oscuridad, simplemente como invocación especial. Lo que hace es que podemos pagar 1000 puntos cuando es invocado, o sea, tenemos que tener 1000 puntos disponibles. Bueno, 1000 no, tenemos que tener 1001 puntos disponibles. Y mandamos todas las cartas que de la mano y del campo de ambos jugadores al cementerio. Y le vamos a quitar 300 puntos de daño por cada carta mandada al cementerio por el efecto. O sea, suma tanto las nuestras como las del rival. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a cargarnos al rival, sinceramente, porque... ¿Qué le quitaremos? Ponle más o menos que le quitemos... Es que tan solo con 6 cartas ya le estamos quitando 1800, casi la mitad de vida. Tened en cuenta que 6 cartas no es tanto, teniendo en cuenta que son las notas del rival. O sea que es, al final se queda un monstruo bastante potente. Y por supuesto, 3000 de ataque, invocado especialmente. No sé, dejadme en los comentarios qué os parece. A mí me parece una carta rota, por eso está prohibida, lógicamente. Vamos con el top 2. Bueno, a lo mejor algunos criticarán que haya puesto el cambio de fidelidad en el top 2, pero yo es una carta que, de las que recuerdo que primeramente ya estaba baneada, ya estaba prohibida. Es el cambio de corazón, ahora está limitado en el formato tradicional, como estoy viendo aquí, y el efecto es que seleccionamos un monstruo que controle nuestro adversario y tomamos el control hasta la end phase. Puede ser un monstruo que esté boca abajo. O sea que las posibilidades son bastante importantes. Podemos robar un monstruo potente, podemos robarlo y sacrificárselo. Lógicamente es lo que vamos a hacer. O para ganarle el duelo o para sacrificárselo. Así que le doy el top 2 por el potencial que tiene la carta. Y vamos a por el top 1. Y por último, y tengo que reconocer que, bueno, esta es una preferencia mía, y es que es parecido al Chaos Emperor Dragon, lo que es la forma de invocar. Vamos a ver aquí abajo. Y hay una cosa que no sé si es cierto, si no es cierto, corregídmelo. Pero aquí dice, no puedes ser invocado de modo normal o colocado. Debes ser el primero invocado de modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo luz y un monstruo oscuridad en tu cementerio. Si tú lo invocabas de esa forma y te lo mataban, podías volverlo a resucitar mientras tanto lo hubieras... Si lo invocaste bien, una vez te lo matan, podías invocarlo especialmente. Esto no estoy muy seguro, me parece recordar que sí. Y bueno, luego los efectos, bueno, es vanisear, desterrar un luz y una oscuridad para invocarlo. Y tiene dos efectos, podemos seleccionar uno por turno. El primero es que seleccionamos un monstruo en el campo, desterramos el objetivo boca arriba, o sea, si está colocado no puede ser, y no puede atacar. Es decir, vamos a desterrarle, yo que sé, tiene un monstruo potentísimo, lo sacamos a este especialmente, junto a nuestra otra invocación si queremos, por supuesto. Y directamente en la cara, lo desterramos, lo mandamos fuera del juego. Es un efecto muy potente. A cambio, lógicamente no puede atacar, porque si no sería una locura máxima, que ya lo es de base. Y podemos seleccionar otro efecto, el segundo, que es que si la carta atacante, o sea esta, destruye un monstruo de tu adversario en batalla, después del cálculo de daño puede hacer un segundo ataque inmediatamente después. Aquí quiero mencionar una cosa bastante importante. Que por ejemplo, el dragón de Flame of Tyrant, el dragón tirano, que lo dejaré por aquí. Lo que hace es que ataca una vez y si hay otro monstruo atacante puede volver a atacarla a él. Hay que distinguirlo de esta, porque esta lo que hace es que puede matar un monstruo y luego atacar otra vez a los puntos directamente, cosa que el dragón no puede hacer. Es decir, como bien dice aquí, si destruye a un monstruo del adversario en batalla, después de ese cálculo de daño, puede hacer un segundo ataque inmediatamente después, pero no quiere decir que tenga que ser necesariamente a un monstruo como el otro caso, cosa que es un factor que lo hace estar muy por encima. Es la carta que me quedo, también influye que yo es una carta que he usado bastante, no como el Chaos Emperor Dragon, y eso hace de hecho está limitado, o sea, se puede usar actualmente, aunque no esté al día, pues me estoy dando cuenta, ¿no? Así que bueno. Este es mi top, espero que pongáis por los comentarios qué cambios haría, si os parece una cosa mal, otra mejor, etc. Y lo dicho, apoyad el vídeo para si queréis otro top, pondré por Twitter para que votéis lo que os apetece de que sea el próximo top, y nos vemos en el siguiente.